pasó o si se mantiene en pista, no me parece que lleve buen ritmo Tomás. No. ¿Ha tenido algún problema de aceleración o algo? Bueno, no entra, se va a mantener en pista, pero no parece que tiene aceleración correcta en ese car. Lo cierto es que en la primera posición seguimos viendo ahí a Valentina Echaverri comandando el tren de la primera posición. Alberto Rojas es segundo, Federico Rojas tercero, Saúl Saborío cuarto, Sebastián Delgado quinto, Luciana Aguilar es sexta. En la séptima está Agustín Fonseca, José Alejandro Torres y Emilio Wong. Esto en la categoría Stars of Tomorrow. Este que tenemos ahí en pantalla es precisamente Alberto Rojas en la lucha por la segunda posición, perseguido de Federico Rojas, quien está en el car, a bordo del car 109, entrando en el sector del Harpin, buscando también cómo cerrar. Ahí sale un poquito mejor, me parece, Federico Rojas, quien va a tratar de buscar la posición, a ver si tira el car por el interior. No, doble curva derecha ahora. Muy bien, vamos a verlos entrar en la recta principal. Acá es donde suceden muchos adelantamientos en la curva 1. Sin embargo, no alcanza a salir bien ahí Rojas. Sostiene la posición, más bien, Alberto Rojas sostiene la posición. Cuando tenemos pelea un poco más atrás es Gabriel Valverde, el líder de la categoría 206 también. El 409 que... El pique que estamos viendo desde ayer ya se está presentando en la LO206 entre Gabriel Valverde, el 409, y Fabricio Montoya, el 406. Desde ayer los hemos visto bastante competitivos a estos pilotos y, bueno, lastimosamente Tomás Arias. Cuando hay un toque saliendo de curva 10, veo varios pilotos, hay dos pilotos involucrados. Ya vamos a ver quiénes son. Uno de ellos es Federico Rojas, me parecía, ¿no? 189, Emilio Wong. Emilio Wong. Uy, otro problema más para Emilio Wong, que ha tenido un fin de semana complicado. Ayer lo vimos también teniendo algún toque y hoy nuevamente. Ahí tenemos un buen pack. Tenemos un buen pack ahí. Este que tenemos precisamente, 199, es Luciana Aguilar. Estamos con la categoría Stars of Tomorrow y categoría LO206. Categoría Stars of Tomorrow, LO206 también. Dos categorías en pista por ahora. Comandando la categoría 206, Gabriel Valverde. Seguido por Fabricio Montoya y tercera posición para Mayra Londoño. Mientras que Valentina Echaverri sigue imponiéndose en la categoría Stars of Tomorrow en la primera posición. Ese que estamos viendo en pantalla, el 409, es ese Gabriel Valverde, quien está liderando la categoría 206. Más atrás tenemos también ahí pelea por posición. Pelea por posición es Luciana Aguilar con Alberto Rojas, me parece. Muy, muy juntitos. Muy juntos estamos ya en vuelta 4. Cuando tenemos ahí un grupito un poco más adelante. Ahí hay un toque también en la 10. Acabamos de ver acá un toque en la 10 también. Tenemos un grupito entrando. Pique, ese es Alberto Rojas, es el que está liderando. Él es el pique por la tercera posición, entre el 198 y el 109. Perdón, por la cuarta posición, de Alberto Rojas. Por la tercera ahora Beatriz. Sí, okay, Alberto Rojas y Federico Rojas. Ese es el pique que estamos viendo en pantalla, justamente entre estos dos pilotos. Bueno, mientras que en la punta, Valentina Echaverri, pues tiene ya una ventaja de 5.2 segundos. Valentina, muy bien. Segundo de Saúl Saborío. Entre ellos hay buena distancia. Y entre Saúl Saborío y Alberto Rojas también hay buena distancia. Ahí tenemos a Alberto Rojas, quien está aguantando en la tercera posición. Esta que tenemos ahí es lucha por la tercera posición. Ojo ahí porque vienen prácticamente en paralelo. Ojo, viene del 109, que es Federico Rojas, quien está consiguiendo en este momento la tercera posición. Rojas, buen adelantamiento, le tiraba el car por el interior y lo está dejando Alberto Rojas en la cuarta posición. Es de que estamos viendo aquí en pantalla. LO206 está siendo liderada por Gabriel Valverde, Mayra Londoño,
Segunda posición, tercera para Tomás Arias, cuarta para Emil Brottigam. Lucha por tercera posición, la que tenemos acá. Y ojo, ese del 409 es precisamente Gabriel Valverde, que es el líder de la categoría 206. Ahí se hace espacio para poder pasar. Pasa a la categoría, al que está en este momento en tercera posición de la categoría Stars of Tomorrow, que es Federico Rojas. Sí, recordemos que están corriendo dos categorías, pero puntúan por separado. Son la LO206 y la Stars of Tomorrow. Pero ahí, bueno, seguimos con el pique entre el 199, en este caso Luciana Aguilar, que le está pasando en este momento el kart. Bueno, lo tenemos en pantalla, se nos dificulta un poquito ver los números. Sí, era Luciana Aguilar. Estaba consiguiendo la posición, me parece, está peleando ahí con Won. Vamos, ya vamos a verlo. Lo cierto que acá, este que tenemos acá, es la lucha. Este es Valverde, el que está liderando la categoría de LO206. 422 que tenemos ahí también, ese es Tomás Arias. Tomás Arias que ha conseguido una muy buena remontada, ya está segundo. Tomás Arias, el del CAR 422. Y tercera posición para Mayra Londoño. Cuarta posición para Fabricio Montoya y quinta para Emil Brottigam.